Señor, los bendiga, hermanos. Buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo día y damos gracias al Padre porque tenemos la oportunidad de acercarnos a Él a través de su palabra y de recibir el consejo de la palabra del Señor. Y eso es algo maravilloso. El día de hoy vamos a estar predicando sobre el tema Me siento solo. Me siento solo. Y vamos a ver a la luz de la palabra, ¿qué nos dice el Señor respecto a esa sensación que podemos tener en algún momento? Oramos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros cada momento, porque tú no nos dejas ni nos has dejado. Señor, te clamamos que sea tu palabra la que toque nuestros corazones, que llegue a lo más profundo, Señor, y que todo lo que digamos sea dado por ti, para honra y gloria de tu santo nombre, y que seas tú, Señor, quien hable al corazón de tus hijos. Te lo clamamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Platicando con varias personas en estos días, con la situación que estamos viviendo de la pandemia, con la situación del encierro, quienes estamos en casa o quienes están en casa, incluso quienes están trabajando o quienes han perdido algún familiar, a sus padres, hijos, se da este sentimiento. Me siento solo. Y pastoralmente me ha correspondido apoyar a algunas personas que me han dicho esto. Me siento solo. Me siento solo. No entiendo por qué está pasando esto. No entiendo por qué pasó. No entiendo por qué murió mi papá. No entiendo por qué murió mi hijo. Y ese sentimiento tan duro. Y no lo podemos negar. Personas que me dicen, mire, ¿y qué va a pasar? ¿Cuándo se va a abrir el país? ¿Cuándo vamos a empezar nuevamente? Las estadísticas que nos dan diariamente de la cuenta que nos dan de los diagnosticados, de los muertos, cada vez va subiendo y subiendo y subiendo y de repente empieza a como acercarse y a tener dentro de nuestra propia familia e infectados y algunos fallecidos, y entonces entra incertidumbre, además de la incertidumbre económica, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces aquí pueden venir estos sentimientos de soledad. Pero el Señor nos ha dejado su palabra, y su palabra nos sustenta, su palabra nos sostiene, su palabra nos vivifica, y su palabra nos enseña que no estamos solos. Si somos hijos de Dios, no estamos solos. Quien no es hijo de Dios, pues puede sentirse solo. Pero nosotros tenemos un Padre que da la cara por nosotros. No quiere decir que no vengan aflicciones o que no vengan situaciones difíciles. Vienen. No quiere decir que no nos vamos a enfermar. Si somos hijos de Dios, pues nos podemos enfermar. No podemos decir que no nos vamos a morir, que no vamos a sentirnos solos si somos hijos de Dios. Pues también, la vida y la muerte son parte de la vida. Lo que el Señor nos prometió fue vida eterna. Y eso no es aquí, eso es allá con Él. Y entonces vamos a buscar ese consejo en la palabra del Señor. Pero primero, quiero que veamos este pasaje que ha tocado mi corazón de una manera impactante. Deuteronomio 7, 9. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Primero nos dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios.
Esta sola afirmación de entender que Jehová nuestro Dios es Dios, que es soberano, que es rey de reyes y señor de señores, es el único Dios verdadero. Esta declaración cambió mi mente, me transformó al poder ver lo que nos dice la palabra. Jehová, mi Dios, es Dios. Y luego nos dice, Dios fiel. Es Dios, pero es fiel. Y la palabra nos dice que aun cuando nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a Él mismo. Así que Él es fiel. Y luego dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él guarda el pacto y la misericordia a los que lo amamos, a los que guardamos sus mandamientos hasta mil generaciones. O sea que la bendición no es solo para nosotros, es para nuestra familia, es el legado para nuestras generaciones. ¿Cuántas generaciones vamos a ver? No sabemos. Solo sabemos que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, y que el Señor, nuestro Dios, Jehová, es Dios. Y que Él guarda el pacto y la misericordia, cumple el pacto que ha hecho con nosotros a través de la redención por el derramamiento de sangre de Jesucristo. Él guarda ese pacto a los que le aman y guardan sus mandamientos. Necesitamos ser santos porque Él es santo. Y entonces vamos a ver esto. Ni lo vamos a ver, pero vamos a recibir esa bendición hasta mil generaciones. Y si la palabra lo dice, yo lo creo. Así que primero establecemos que nuestro Dios es Dios. Él es soberano. No dejemos ya de altercar contra Dios. Él es soberano. Y ahora vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan a ese sentimiento de soledad que podemos estar sintiendo. Vamos a irnos al libro de los Salmos, capítulo 68. Y vamos a leer los versos 5 y 6. Dice, bueno, vamos a leer desde el 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Y luego dice, padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. ¿Cuántas personas, cuántos han quedado huérfanos en estos días? Y esto es a nivel mundial, esto no es solo en Guatemala. Las cantidades de muertos a nivel mundial son bastantes. Yo creo que sobrepasa el 500,000 de personas. ¿Cuántos huérfanos han quedado? Pero la palabra dice que Él es padre de huérfanos. ¿Cuántas viudas han quedado? ¿Cuántas viudas que pueden sentirse solas? ¿Que pueden sentir su cama muy grande? ¿Que pueden sentirse desamparadas? Pero Dios dice que nuestro Dios, que es Dios, es defensor de viudas. Nos dice, Él hace habitar en familia a los desamparados. Pueden venir tanto sufrimiento, tanto dolor, pero Él es nuestro Padre. Así que cuando nuestros padres terrenales mueren, nosotros llegamos a conocer a Dios como nuestro Padre. Y poder ver y poder entender que Él no nos va a dejar.
que Él va a estar con nosotros y que podemos venir ante Él y podemos hablarle y podemos contarle, incluso que nos sentimos solos, así como lo platicábamos con nuestro Padre. Acerquémonos a Él y vamos a encontrar cómo Él es Padre de huérfanos y defensor de viudas, cómo Él hace habitar en familia al desamparado y cómo Él saca a los cautivos a prosperidad. Puede ser que estemos cautivos incluso de las deudas. Él es nuestro Padre, si somos sus hijos. Él es nuestro Padre y nos va a sacar a prosperidad. Su palabra lo dice. Veamos otro salmo, Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá Jehová. Ya sea que nos dejen por voluntad propia o no por voluntad propia. ¿Por qué hay tanta paternidad irresponsable que hay muchos padres que dejan a sus hijos, padres y madres? Y no les importa. Con todo Jehová nos recoge. El padre que falleció, era un buen padre, pero falleció. Con todo Jehová me recogerá. Aferrémonos a la palabra. Tomemos estos pasajes. Aferrémonos y tomémoslo para nosotros. Digamos nuestro nombre. Margarita, con todo Jehová te recogerá. Y creámoslo, sostengámonos, como tomándonos del invisible, como dice la palabra en Hebreos. No estamos solos. Eso que no lo veamos no quiere decir que no esté ahí. Aquí está, aquí está. Aferrémonos a Él, como tomándonos del invisible. Vámonos a otro pasaje, Isaías 49, 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aquí está poniendo un extremo. Yo como madre puedo decir, no, yo no me voy a olvidar de mis hijos. Y eso que mis hijos ya son adultos. Sin embargo, estamos viviendo un tiempo en que las madres no se consideran madres y están matando a sus hijos. Entonces, por eso dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Si eres hijo, Dios es tu padre y no se va a olvidar de ti. No tengas temor. Debes saber que Él no se va a olvidar de ti. Veamos otro pasaje aquí en Isaías, capítulo 41. Nos dice el verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no temas. Siempre te ayudaré, dice el Santo. Siempre te ayudaré, dice el Padre. Siempre te ayudaré, dice el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de dioses, el único Dios verdadero. Y que si eres su hijo, te ha dado ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y Él nos ayuda y nos sustenta y nos sostiene. Aferrémonos de esta palabra. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 31:8. Aquí es pura palabra, porque necesitamos aferrarnos a lo que la palabra dice. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas,
ni te intimides. Miren qué belleza la palabra. Jehová va delante de ti, no te ha dejado solo. Es cierto, estamos pasando un desierto, estamos pasando una situación difícil, de dolor, de tristeza, pero Él va con nosotros, Él es nuestro capitán. Él está con nosotros, Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. No temamos ni nos intimidemos, tomemos fuerza de Él, porque de Él viene nuestra fuerza. Veamos Josué 1:9. Son las palabras que el Señor le dijo a Josué y le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero lo está mandando a esforzarse y a ser valiente. Y yo sí creo que hay momentos difíciles en los que se nos acaban las fuerzas. Y la orden es: esfuérzate y sé valiente. Y entonces uno puede venir al Padre y decirle: es que no puedo. Se me acabaron las fuerzas. Ya no puedo ser valiente. Podemos hablar con Él, podemos decirle lo que estamos sintiendo. Porque la palabra dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque nos aferramos a las fuerzas de Él. Y entonces podemos esforzarnos nuevamente. Y podemos ser valientes nuevamente. Porque no toda la vida estamos abajo. No toda la vida estamos tirados. Él nos levanta de nuevo. Nos sostiene. No desmayes, porque Jehová, tu Dios, está contigo. No desmayes. Él está contigo y Él tiene el control. Otro, Isaías 43:2. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Sigamos. Cuando pases por la enfermedad, yo voy a estar contigo. Y si andas en valle de sombra de muerte, yo voy a estar contigo, dice el Señor. E incluso en el momento de la muerte, yo te recibo aquí, dice el Señor. No te preocupes de los tuyos, yo me encargo de ellos. El Señor nos habla en su palabra. Él nos sostiene. Aquí en estas otras palabras que yo dije, estoy citando otros pasajes bíblicos, algunos incluso de lo que acabamos de leer. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Sepamos que aun cuando sintamos que las aguas ya nos llegan aquí y que ya no podemos ni respirar, y que todavía nos esforzamos para tratar de sacar la nariz y poder respirar, porque sentimos que nos ahogamos, Él está con nosotros. Y entonces clamemos. Dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clamemos, no solo aleguemos, no reneguemos, no alterquemos con Dios. Clamemos a Él: Padre, ya no aguanto. Padre, ya no puedo. Ayúdame, quiero sentir que estás conmigo, quiero sentir tu abrazo, que me digas todo va a estar bien. Sigamos. Hebreos 13, Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre, no temeré lo que pueda hacer el virus,
no temeré lo que pueda ser esta situación, no temeré a esa incertidumbre. El Señor es mi ayudador. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Sí, es cierto, la palabra nos dice que tenemos que tener contentamiento. Tal vez no estamos en la mejor situación, tal vez no estamos en la bonanza, tal vez nos hace falta, tal vez ni siquiera nos alcanza para tres tiempos de comida. La palabra dice que nos contentemos con lo que tengamos, porque Él no nos va a desamparar, porque Él no nos va a dejar. Y podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Estos pasajes que leímos son para que nosotros los tomemos para nosotros. Que los tomemos para nosotros. Digamos nuestro nombre. Digamos nuestro nombre. Yo diría, Margarita, Él es tu ayudador. Digamos nuestro nombre, eso es orar la palabra. Oremos la palabra para nosotros. Aferrémonos a Él. No estamos solos. No estamos solos. Yo sé lo que es pasar desesperación. Yo sé lo que es pasar momentos muy difíciles. Yo sé lo que es sentirme derrumbada. Pero también sé lo que es sentirme levantada por Él. También sé lo que es sentirme sostenida por Él. Y poder escuchar a mi oído que Él me diga, no temas, yo te ayudo. Y poderme sentir abrazada por Él, diciéndome, no temas, yo estoy contigo. Todo va a estar bien. Y aun cuando yo con mis ojos no mire cuál es el bien o dónde está el bien. La palabra nos dice que no andamos por vista, sino por fe. Así que si el Señor dice que Él me ayuda, pues Él me ayuda. Si el Señor dice que no me va a dejar, no me va a dejar. Y sí, podemos pasar momentos de incertidumbre, momentos de dolor, momentos de luto, momentos de duelo en que nos sentimos solos. Aferrémonos a Él. En varias oportunidades hemos hablado en la iglesia y yo les he dicho, si quiere llorar, llore, pero no solo. Llore con Él, llore con el Señor. Enciérrese en su habitación y tírese al suelo si quiere. Y dígale, voy a llorar contigo, porque necesito llorar. El llanto no es malo, el llanto es bueno, pero no solo. Porque si lloramos solos, nos sentimos seres míseros. Terminamos de llorar y no nos queremos ni levantar, pero si lloramos con Él, tal vez al principio ni siquiera podemos articular una palabra y solo lloramos y lloramos y lloramos. Pero le dijimos que íbamos a hacerlo con Él. Y entonces de repente empezamos a sentir como la presencia del Señor llena esa habitación. Como la presencia del Señor nos llena y nos sustenta. Yo he podido sentir incluso cuando Él toma mi mano para levantarme y que deje de estar tirada. Y Él se encarga. Él dice, yo te ayudo. Creámosle a Él. Aferrémonos a Él. Algunas veces
pues sí, he platicado con personas que altercan con Dios y que quieren pelear con Dios y demandar de Él. Recordemos que Jehová nuestro Dios es Dios. Él es soberano. Nosotros somos sus hijos, no sus dueños. Él es Dios. Él es soberano. Él va a hacer su voluntad. Ahora, nosotros no entendemos cuando pasan situaciones tan difíciles. Pero si la palabra dice que los planes de Él son de bien, yo lo voy a creer y lo acepto, aun cuando no lo entienda. Porque no es por razón, no es por entenderlo, es porque Él lo dice, es por fe. Y no porque Dios no sea racional. Él es racional, pero su mente es infinita y la mía es finita. Entonces mi capacidad racional topa. Y de aquí, para Dios, se llama fe. Ningún ser humano llega más arriba de donde Dios dice. Y entonces, si no queremos creer en Dios, nos vamos por las ramas. Empezamos a elucubrar en nuestra propia mente y a fantasear y a sacar todo tipo de herejías y de teorías. Yo prefiero creer en Dios, porque Él me sostiene. Esas herejías y esas falsas teorías no me sostienen. Mejor volvamos nuestra cara a Dios, porque Él es Dios. Si tú eres hijo, sabes cómo llegar al Padre. Y si no eres hijo y te sientes solo, aquí hemos platicado varios pasajes bíblicos específicos para que tú te acerques al Señor. Pero necesitas entender lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo? ¿Quieres que Él te dé la potestad de ser hecho hijo de Dios? Necesitas recibirle. Necesitas creer en su nombre. Necesitas decirle: yo recibo para mí ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo recibo para mí esa salvación, esa redención que Cristo pagó para mí. Y entonces el Señor te va a dar ese espíritu de adopción por el cual puedas clamar: Abba, Padre. Y sentirte hijo. Y sentir que tienes padre. Y sentir y entender que tienes un padre que da la cara por ti. Esa es la ventaja que tenemos los hijos, que tenemos un padre. Tenemos a quien acudir. Y nos dejó su palabra. Y esta, su palabra, nos sustenta, nos sostiene. Oremos la palabra. Tomemos la palabra para nosotros. Pongamos nuestro nombre y digámosla para nosotros y aferrémonos a esa palabra. Porque lo que Dios dice, lo cumple. Cumplirá su propósito, leímos en Deuteronomio 7:9. Hasta 1000 generaciones. Si no eres hijo, este es el momento. ¿A qué esperas? Y si eres hijo, ¡corre! ¡Corre! Y aférrate a tu padre, no estás solo. Deja de pensar que estás solo, no estás solo. Tienes un padre, déjate abrazar por él. Y alábalo, alábalo, alábalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pídele perdón por lo que tengas que pedir perdón. Como humanos nos equivocamos y necesitamos ponernos a cuentas con Dios, porque Él quiere que seamos santos, porque Él es santo. En toda nuestra manera de vivir. Así que, si no eres hijo, este es el momento. Y si eres hijo, ya no te sientas solo. Papá está aquí. Déjate abrazar. Déjate llenar. Vuelve a repasar cada uno de los pasajes que vimos y deja que el Señor hable a tu corazón. Y te aseguro
que esa sensación de soledad va a desaparecer. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Eres santo, 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 maravilloso, misericordioso. Señor, en tus brazos de amor te dejo a cada uno de tus hijos que está escuchando este mensaje. Bendecimos en el nombre de Jesucristo a cada miembro de Iglesia del Roy. Gracias, Señor, por sostenerlos. Porque eres tú quien los sostiene. Y a cualquier otra persona que escuche el mensaje, porque es tu palabra, Señor. Y a quien está entregando su vida a ti en este momento, recíbelo. Recíbelo como buen padre. Y que se sienta hijo. Y que se sienta amado. Y que ninguno se sienta solo. Gracias, Señor. En tus manos de amor te los dejo. Porque tú eres suficiente. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerda, Él es suficiente. Dios te bendiga.